Hoy un Pequechef Express. Patrocinado por Lays. Y agua sobrante de cabra que no está. ¡Hola! ¡Levanta! ¡Hola! ¡Oh, qué es eso! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Venga, levanta! ¡Bien! Pues vamos a hacer un bizcocho saludable. No lo hemos hecho nunca. A ver cómo nos sale. ¿Tú cómo crees que nos va a salir, Arnau? Delicioso, ¿verdad? Como todo lo que hacemos, ¿verdad? ¿Y por qué lo hacemos ahora? Pues porque tenemos en el horno... voy a quitar esto que se me refleja. No se ve en mis pelos. Tenemos en el horno pollo, que vamos a hacer pollo al horno. Entonces así aprovechamos el calor del horno. Este bizcocho no nos lo hemos inventado nosotros, que es para día. Que me den un paquete de bolsas de las gratis. Este bizcocho no nos lo hemos inventado nosotros. Lo he sacado del Instagram de Miriam Gammel, que antes era la pequeña Valentina, que hace unas recetas muy buenas y una cocina muy saludable. La podéis ver etiquetada aquí. Bueno, primero necesitamos 4 plátanos maduros, muy maduros. Arnau, no tenemos 4, tenemos 2. ¿Vale? Lo pelamos. Pegatina. Pélalo. ¿Me puedo comer un trocito? No te puedes comer un trocito porque si se necesitaban 4 y solo tenemos 2, pues lo necesitamos. ¿Y sobra? ¿Por qué no lo abres tú? No. No tenemos más. No. Espera. Ahora. Bueno. Pero ahora maduros. No suelen sí, haber aquí maduro. Sí. ¿Ves? Vale. Es un momento, a ver. Súper genial. Venga. Y mientras vamos echando plátano. Plátanos, o sea, hemos echado 2, pero ahora echaremos 4 más. Ahora le vamos a echar 300 gramos de mililitros, no, 300 mililitros de leche de avena, sana y saludable, sin azúcares añadidos. ¡Au! ¿Te subes, Arnau? ¿Sí? 300. Necesitamos 3 huevos, que como siempre lo va a hacer el Pequechef. Venga, pero ponte bien, ¿no? ¿Está bien puesto? No, señorito. Venga. Se abre. Hazlo bien, tío. Muy bien, ahora. Fíjate cómo lo haces, ¿eh? Un poquito crujiente, no va a salir. Venga, hemos echado uno. Lo he hecho a la máquina. Siguiente. Venga. ¡Hola! ¡Qué huevazo! Es grande este, ¿eh? Este se ha quedado aquí. Y se nos ha colado en el molde. Ya teníamos un molde puesto con aceite para que no se nos pegue. Segundo huevo. Y el tercero. Venga. Cáscara. Vale. Y el tercero. Ahora le vamos a echar 50 gramos de aceite de coco. Pate de cabra. No. 50 gramos de aceite de coco. ¡Aparezca!
Ya estamos todos. Ya estamos todos. Mi pepe rita. Pues para hacer aceite de coco, más bien parece cera de vela. ¿Cuánto le tiene que echar? 50 gramos. ¿Muerte? ¿Eso qué es? Por en el microondas, ¿no? Ya, pero es que a lo mejor se pone malo, ¿no? ¿Eso qué es? No sé. Pero luego no lo utilizamos. Todo. ¿Eso qué es, mamá? Aceite de coco. ¿Se puede probar? Sí. Mira, aceite de coco. ¿Qué tal? Bien. ¿Bien? Sabe como la mantequilla. ¿Sabe como la mantequilla? Sí. Madre mía. La textura es como dice el Arnao, es como una mantequilla, ¿eh? Pues 30. Venga, ya llevamos 30. No, no se sube ahí a ningún sitio, se sube de la cocina la perra. Vale, echaremos 300 gramos de harina integral. Yo la voy a echar sin gluten porque ahora es lo que es la dieta que estoy haciendo. 15 gramos de levadura en polvo y. Uy. Ahora me paso. 70 de cacao puro y luego le echaremos 100 de chocolate en pepitas, pero del 85. ¿Vale? A ver, chicos. Necesito la harina. La hojana es una perrita. La hojana es una perrita. A ver, baja un la momento. La hojanita es una perrita. La hojanita. La hojanita es una perrita muy. Esto. La hojanita es una perrita muy cereal. 70%. La hojanita. Es un perro muy genial. 55, 70, vale, 70 de chocolate puro, era 300 de harina, si no puedo comprar más, pero compré ya, claro, por final es por... Lice. Pues ahora que pedir, papá. Harina. Sí. Hombre. ¿Cuántas necesitas para la pizza? Bueno, 4. 400, ¿no? ¡Chocolate! ¿Cómo se hace? ¡Aceite! Y mira que hay la tortita. Hay que pedir, sí o sí. ¿Cuánto hemos dicho de pepitas de chocolate? No me acuerdo. No me has escuchado. Muy bien, 100 gramos. Muy bien. 100 gramos. Cocina muy pequeña, demasiada gente, ¿eh? A ver. Espérate, primero voy a mezclarlo. Porque si he hecho las pepitas, me las voy a cargar, ¿no? Vamos a mezclar. Volado. Voy a hacer un minuto y voy a como triturarlo. A ver qué tal. Voy a echar la levadura, que no le he echado antes. Que son 15 gramos de levadura y 100 gramos de pepitas de chocolate. Que le he hecho un primer triturado, digamos. Y ahora daré un segundo. Para que se mezcle bien. Y detrás tengo al papá haciendo la ensalada de la comida porque tenemos un poquito de hambre. ¿Verdad? ¡No voy a comer! Queda...
vemos. Le he robado un pepino, le he robado un pepino, le he robado un pepino. Le he robado un pepino. Le he robado un pepino a papá. Sí, mira. Porque no le hemos echado nada de azúcar y lo dulce se lo dará al plátano y sabrá a plátano con chocolate. Estará rico, ¿eh? A ver, plátano con chocolate se va. Luego ahora se irá al horno. A ver, Arna, bájate un momento, cariño. Voy a coger para sacarlo todo del adiós. Del molde. Adiós. ¿Hasta aquí? Perfecto. Se va a salir porque hay de masa. ¡Buah! Se va a salir del molde seguro. ¿Eh? Sí, lo voy a cambiar, ¿eh? Vamos a cambiarlo de molde. Porque. Jolín, sí. Sí, sí, así ya queda rozando. Voy a cambiar de molde. De momento, el que he hecho, mira. Buena pinta tiene. Oler bien, huele bien. Voy a pintar otro molde para que no se nos pegue luego. ¿Están dentro? Sí. Sí, sí. Muerte por chocolate, en realidad, ¿eh? No veas. No veas. Father Chase. Father Chase. ¿Tú qué ves? ¿Mucho TikTok o qué, niño? ¿Sí? Ay, Dios mío, Dios mío. De momento, pinta como, ¿cómo pinta, cariño? ¿Puedo probar? ¿La masa? ¿Sí? Sí. Sí. No como siempre de bueno. Chocolate con plátano. Voy a poner un plátano, en serio. ¡Qué sonríe! Venga. ¿Qué? A ver, voy a probar yo también, en crudo. A plátano y chocolate. Sí. Lo vamos a meter en el horno unos 20 minutillos. Y a ver qué está. Sí, así ha quedado. A ver. No sé si voy a poder hacerlo. A ver, es que no puedo. Con el chocolatito ahí. Rico, a ver. El veredicto final de postre, a ver. ¿Cómo? Intenso. Intenso. Como tú.